La laguna La Inesperada de Pozuelo de Calatrava mejorará su vallado y acondicionamiento en los próximos meses. Además, se ha realizado una importante inversión en el depósito de abastecimiento de agua municipal para garantizar un suministro seguro y eficiente a la ciudadanía. Así lo ha hecho saber este lunes el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha visitado el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava, el entorno de la laguna La Inesperada y el depósito de agua. Está previsto que muy pronto se inicie una actuación del entorno de los 170-180.000 euros para garantizar una protección a la laguna, para que siga siendo un espacio, como se puede apreciar, que está lleno de vida, de fauna, de flora, en definitiva, de lo que es un ecosistema que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar. El gobierno regional también ha invertido más de 43.000 euros en la impermeabilización del depósito de agua potable del municipio, que presentaba fugas inasumibles en la situación actual de escasez. Hay que optimizar la red de abastecimiento y era una obra fundamental, necesaria. Desde el ayuntamiento creíamos conveniente que esa obra, pues era importante el que se realizara y la Junta ha hecho esa ejecución. José Manuel Caballero también ha anunciado que con la tubería manchega pronto será una realidad el abastecimiento al campo de Montiel, al campo de Calatrava y la zona del Bullaque, Ciudad Real y su comarca.